1300 AM Lares. W227DR 93.3 FM Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. La misma es un programa político pagado. Bienvenidos a la Hora del Grito con Julia Bello, el espacio donde las voces se alzan y las historias toman vida. Cada semana te traemos entrevistas con personas extraordinarias, desde líderes comunitarios hasta innovadores que están cambiando el mundo. Prepárate para una conversación profunda, llena de pasión y momentos inolvidables. Aquí, cada grito cuenta. Con ustedes, su anfitriona, Julia Bello. Saludos, muchas gracias, bienvenido a la Hora del Grito, a esta hora de la tarde, hoy, ay Dios mío, sábado, después de muchos programas y todavía lo que quedan, que tenemos compromiso, así que estamos muy contentos por tener esta oportunidad de tener este junte, este encuentro con tanta gente linda, y yo tenía, hacía unos días atrás, el pensamiento de que cuando viera a Astrid la iba a entrevistar. Y aquí la tenemos. Ella es la candidata al Distrito 22 para representante por la Alianza. Saludos, doña Julia. Saludos a todo el pueblo de Lares y a todo el área oeste del país que sintoniza esta emisora. Estamos hablando con una mujer sumamente emprendedora, con muchas experiencias. Pero yo voy a permitirle a ella que ella misma nos diga de dónde viene ella, por qué, siendo una persona profesional, con su trabajo, quiere representar en el Capitolio a todo este distrito senatorial que es el Distrito 22. El Distrito 22, que como para los que no sepan, ¿verdad?, comprende Utuado, Lares, Jayuyas, Ciales y Adjuntas. Es... Yo creo que en extensión territorial el distrito representativo más grande, porque tenemos unos pueblos, ¿verdad?, con mucho territorio de campo, sobre todo hermosos. Yo también me atrevo a apostar que es el distrito más lindo del país. Y me enorgullece muchísimo venir de aquí, del centro de la isla, de la montaña. En los últimos años hemos visto el abandono del gobierno más marcado que en tiempos pasados a nuestro distrito, la ausencia de políticos que realmente representen y estén día a día mano a mano con nuestro pueblo. Además, que ante las situaciones que ha vivido el país, la precariedad de los servicios básicos que vemos en todo el archipiélago, yo digo que en la montaña es más aguda. Eso es así. Porque las políticas del país tienden a ser metrocentristas, se enfocan más en el área metro, donde hay más electores, donde hay más dinero quizás. Exacto. Pero los ciudadanos de la montaña tenemos las mismas necesidades y claro, los mismos derechos, y pagamos las mismas contribuciones. Exacto. Que los que viven en la ciudad. Y te voy a decir algo, parecería pues mentira, pero se puede comparar. Muchas veces los estadistas y del Partido Nuevo Progresista están luchando por la igualdad, pidiendo la estadidad, quieren la igualdad. Pero ahora vamos a hablar de nosotros aquí, Puerto Rico, la igualdad en los pueblos, en la montaña, versus en lo que le decimos la losa, ¿verdad? Existimos pueblos que todavía tienen problemas de agua, la infraestructura de energía eléctrica terrible, pueblos donde hay pobreza, donde hay necesidad, donde hay carreteras desbaratadas, sitios que se necesita que se haga un buen puente para que las familias transiten por esos lugares, calidad de vida, que busquen alternativas para que los jóvenes de estos pueblos del centro de la isla no se tengan que ir, que se le ofrezcan alternativas. Guay, yo me voy a tirar para la política. Yo la endoso, doña Julia. Pues usted tiene toda la razón. Por eso yo digo que estamos en un escenario en que no podemos confundirnos y qué decisión estamos tomando. Hay gente que evidentemente, yo soy independentista, en la papeleta estoy por el Partido Independentista y estoy corriendo por la alianza con Victoria Ciudadana,
pero habemos personas estadistas, independentistas, estadolibristas en la montaña, pero todas necesitamos buen servicio de agua, de luz, de carretera. Exacto. Mejorar la agricultura. Y vamos al supermercado. Todos comemos. Entonces, pasamos todas las vicisitudes. Y en este momento las decisiones que estamos tomando son de las personas más capaces para administrar esos recursos y ponernos en condiciones humanas y de vida digna para que la gente de la montaña pueda tener la calidad de vida que merece. Pero asimismo, la gente de todo el país, ¿verdad? Porque estamos en unas elecciones generales en que debemos escoger, poniéndonos la mano en el corazón, por esas mejores alternativas para que tengamos calidad de vida digna. Y que a la hora de decidir la situación respecto al coloniaje, las situaciones ideológicas, pues mira, que no lo hagamos por hambre o con hambre, sino que estemos en condiciones dignas de decidir y ya lo que la mayoría decida en ese momento. Pero eso no es lo que se está decidiendo ahora, ciertamente. En cuanto a la votación de escaños, ¿verdad?, de las personas que van a representarnos. Y yo, al ver el deterioro, siendo una persona que soy maestra, que por eso estoy, yo digo que los maestros somos los que de verdad palpamos la temperatura de la sociedad, porque en el salón uno se da cuenta de todas las necesidades y se hace partícipe, porque te toca responder a las necesidades con que llegan cada uno de los alumnos. Te convierten en madre. Asimismo, soy madre de un joven adulto, muy buen ser humano, que he criado con mucho esfuerzo, como muchas madres aquí en la montaña y en nuestro país. Y viendo como madre, como maestra, como educadora, como hija de una familia del campo grandísima y buena, las necesidades y el retroceso en los servicios básicos, entonces, a su vez, la falta de representación o de voces con la capacidad para exigir lo que nos merecemos. Porque una cosa es que para ir al Capitolio uno tiene que darle cara y estar presente con la gente de uno, pero también saber representar allí en el Capitolio el rol. O sea, hay que saber expresarse, comunicarse, entender los procesos de ley, redactar. O sea, ¿por qué palabra tú me estás diciendo que una persona que tenga una aspiración para estar en estos lugares de preeminencia tiene que tener alguna preparación y conocimiento de lo que va a hacer? Claro. O sea, usted puede tener muy buena intención, pero si usted no tiene una preparación necesaria para poder ahí llegar para pelear por el bienestar de su región, porque allí hay que meter mano, porque el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Así mismo. Nosotros hemos visto montones de vistas donde aquello es a fuego limpio, peleando, discutiendo con argumentos válidos para poder defender algo para la región. He querido darle esta entrevista, aunque un poquito corta porque tengo un montón de compromisos, para que mucha gente ve tu fotografía. De hecho, ahorita mismo, cuando se terminó uno de los programas aquí, te presenté a alguien y esa persona dice, sí, yo la he visto la fotografía, es inconfundible, una mujer hermosa. Gracias. Y como ella no hay muchas, o sea, que si usted la ve en una foto, la va a reconocer donde quiera que esté. Y entonces, ¿qué sucede? También yo quería darte la oportunidad, como mujer puertorriqueña, utuadeña, que el pueblo sepa que no es solamente una foto, que detrás de esa foto hay una mujer con todas las necesidades y todo el conocimiento de lo que nosotras las mujeres necesitamos, y que la puedan conocer en breves minutos aquí a través de Radio Grito, y ya en el día de esta tarde, mañana y el lunes podrán escuchar algunos que otros mensajes de ella, pero ciertamente que sepan que no solamente es una mujer linda, sino que tiene capacidades y tiene deseo de servir. Muchas gracias, doña Julia. Hoy ha sido una breve entrevista, pero a quien no la haya visto, le exhorto a buscar la entrevista que usted me hizo más larga en Una Hora del Grito con más tiempo hace unos meses, porque que fue la Semana del Grito de Lares, precisamente. Exactamente. Tan simbólica, que fue una entrevista que me disfruté muchísimo. Sí. Y asimismo a seguir mis redes sociales, en las cuales he ido poniendo propuestas en todos los temas puntuales que nos desvelan a la gente en la montaña. Agradecida de estar aquí con una mujer tan admirable como usted, y fajona, que representa tanto para este pueblo. Así, aquí estoy dándole pela al diablo, como se dice, y disfrutándome cada momento y cada instante todas estas entrevistas. Yo no quiero terminarlas sin antes darte la oportunidad que me des, aunque sea una propuesta,
que sea, que toque el corazón de muchas personas que digan, caramba, esto se necesita? Mira, yo digo que las prioridades mías son estabilizar los servicios básicos. Porque aunque tengo muchas propuestas preciosas de agricultura para los sectores vulnerables, las tragedias que le dañan el día, cada día, a nuestra gente trabajadora en la montaña son el agua, la luz y las carreteras. Uh-huh. En ese sentido, fiscalizar el funcionamiento, y tengo un plan que le he llamado Agua para el Campo, Agua para la Montaña, que lo pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook, Legisladora Astrid Raquel Cruz Negrón, con una múltiples propuestas para mejorar el servicio de agua aquí en la zona central. Asimismo, una propuestas viables que hemos hecho en la alianza para rescatar el sistema de energía eléctrica y devolverlo a las manos del pueblo, pero que sea despolitizado y que trabaje dirigido por profesionales del más alto calibre. Además de eso, para las carreteras, hay unas propuestas puntuales que he establecido. Las carreteras las arreglamos primeramente eliminando el inversionismo político, porque si los donantes políticos de quienes los supervisan a la hora de embrear son quienes se llevan los contratos por su carácter de donantes, esos trabajos no se están supervisando y un asfalto bien tirado debe durar 20 a 30 años. Que no es lo que está pasando. No es lo que está pasando porque definitivamente... Cae tres agüitas y se levanta volando. Porque se hace por parte de los inversionistas políticos y es el cabro velando la lechuga. Así que detener el inversionismo político y la corrupción en los contratos de carreteras, establecer una unidad de camineros, que aquí la hubo, para mantenerse dándole mantenimiento constante a todas las carreteras por orden en un calendario que se turne, no es volver a embrear el mismo lugar 10 veces cuando hay otras que llevan décadas abandonadas. Asimismo, establecer por legislación una unidad que específicamente atienda las carreteras principales de la montaña, porque la montaña tiene unas condiciones climáticas particulares. Que no es la misma que usted va a encontrar cuando usted va para Bayamón, no. Para Cagua, es diferente, porque la montaña, gracias a Dios, tiene exactamente eso, montañas. Exactamente, deslizamientos, agua. Efectivamente. Así que hay que crear una unidad que se mantenga todo el tiempo mejorando, la 111, la 140, la 129, la 123, la 10, esas 5 o 6 arterias vitales, uh-huh, de la zona central, uh-huh, tienen que tener un trato particular. Fíjate, esas personas que te están viendo, nos están escuchando y dicen, pues mira, yo estoy dispuesta a brincar mi lápiz para buscarla, ¿cómo te encuentras en la papeleta? La línea número 1 de la papeleta legislativa, hay 3 candidatos, el Partido Popular, que ha estado ausente todo este cuatrenio, siendo legislador, está estudiando Derecho en estos momentos y le deseamos mucho éxito en eso. El candidato del Partido Nuevo Progresista, que trabajó cuando David Quiñones fue representante en su oficina también y vimos, ¿verdad? No vimos adelantos para la montaña tampoco. Actualmente dirige Acueductos, la red de operaciones en la zona, y vemos, ¿verdad?, el retroceso. Y yo, habemos 3 candidatos en esa línea 1. Usted puede marcar en la insignia que quiera y cruzar la línea y marcar mi nombre, Astrid Raquel Cruz Negrón. Y yo les aseguro que no les voy a defraudar. Ella misma lo ha dicho con su boquita de comer. Encantada de haber estado contigo, te deseo lo mejor. El placer es mío. Que Dios te bendiga, que te mantengas hermosa, haciendo todo lo que Dios te ha puesto que haga en esta tierra. Amén, muchas gracias. Y salúdame a tu hijo. Sí. Claro, gracias a ti que estás ahí escuchando el programa, gracias por compartirlo y mantente en sintonía, porque dentro de poco tenemos más para ti. Chao. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. La misma fue un programa político pagado. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Ya se siente.